y cuando una cosa falla una vez, falla dos y tres. Vuelve a, con él, vuelven a romper. Sí. ¿Y ahora mismo? Se ha roto todo y espero que sea así para el resto de la vida. ¿Pero ella cómo está? Mal. ¿Y aún así tú crees que es mejor que supere ese dolor? Yo creo que hay más hombres y que ella se merece una persona mejor. Beatriz, si volviera con él, ¿tú qué harías? Si volviera con él, pues me dolería, pero se acabaría todo. ¿Ya no estás dispuesta a seguir a su lado? No. ¿Porque consideras que él la ha cambiado demasiado, que no es esa amiga, esa hermana, ¿no?, que tenías no hace es, un tiempo? Es que no es Fanny, no es ella. Bueno, Beatriz, dime. Fanny te ha estado escuchando, así que Fanny, cuando quieras. Fanny, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, Beatriz, aquí está Fanny. Pues nada, Fanny, que te he traído aquí para decirte que lo tienes que dejar, que tú vales mucho más y que si no es él, ya será otro hombre el que te valore. Pero si vuelves con él, olvídate de mí. No voy a volver con él, Bea. Esta vez lo tengo muy claro que no. Espero que sea así. Lo pasaré mal, pero... No lo vas a pasar mal porque yo voy a estar contigo siempre. Ya lo sé, Bea, que siempre has estado ahí en lo bueno y en lo malo. Pero todo tiene un proceso, ¿no? No puedo cambiar de una noche a la mañana para volver a ser la misma. Necesito mi tiempo. Y volveré a ser la misma de antes. ¿Vale? Sí, te lo prometo. Fanny, tienes un tesoro a tu lado. Espero que superes ese momento. Es verdad que necesitas tu tiempo, cualquier ruptura necesita sí, su tiempo. Sí, todo tiene su reciente también. Bueno, pero seguro que saldrás adelante, además con amigas como Bea, seguro. Siempre, Bea, claro. Mucha suerte a ti también. Muchísimas gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Que mañana estamos todos de fiesta, no solo algunos privilegiados, pero volvemos el miércoles a las 7:45, a la misma hora de siempre, en el mismo lugar de siempre, Antena 3. Que lo pasen fenomenal, Arguiñano, ahora, ¿eh? Eso sí, por supuesto.